Hey, muy buenas amigos de Tusa Chomoloco. Como pueden ver, chicos, nos encontramos de regreso al canal y en el día de hoy estamos de regreso al Player Unknown Battleground. Si en el día de hoy aparecemos en la parte de abajo, ya es casi costumbre que juguemos una que otra partidita. Este es mi juego para yo jugar partiditas cuando espero para jugar con, para grabar con otras personas o editar videos o cosas así. Así que vamos a dropearnos en esas casitas de aquí, yo creo. Esas casitas de aquí son esas casitas que están allí. Y vamos a ver qué podemos hacer hoy, ¿no? El objetivo va a ser llegar lo más cerca posible de ganar, pero ahora mismo me estoy concentrando más en los kills. Ok, este no va para allá, porque va muy, muy obcecado para un lado, así que... Esta es una de mis zonas favoritas para caer. No es la única que tengo, claramente. Tengo unas cuantas zonas así parecidas. Por lo que veo, caí solo en esta zona. Sé que tengo a alguien cerca, pero no cayó para aquí. Mierda, mentira, sí cayó. Vamos para allá, vamos a continuar para allá. Cae, 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 cae. Cae, Yomo, cae. Gracias al cielo. Y vamos a correr lo antes posible. Podemos coger esa motora e irnos de aquí. Una buena opción. Ya murieron 10 personas. Lolazo. Sabemos que tenemos uno en la zona de esas casas. No sé si me habrá visto a mí. Esto sí que me da un poquito de repelús. Pero mira. Tenemos aquí un revólver. No es lo mejor. Debí haber esperado. Cuidado por ahí. Abrimos la puerta, no hay nada más por aquí. Cerramos. Vamos a verificar esta casa y luego cogemos el vehículo este y nos vamos lejos, lejos, lejos. Y así volvemos ya cuando esto esté... Bien, bien, bien. Parecía que no, pero mira. Una UMP, tenemos poca munición, eso sí. Pero bueno, es mejor que nada. Nos vendría bien también... una mochilita, la verdad, pero bueno. Recargamos. Y abrimos por aquí, nada por acá. Allá arriba tenemos a alguien que sabemos que está buscando cositas, así que lo que vamos a hacer es que vamos a conducir la moto. Vamos a abrir el mapa y vámonos para la zona de... Una zona que tenga muchas casas. Esta zona me gusta. Vamos a irnos para esa zona. Que seguimos en zona, obviamente. Y no tenemos que preocuparnos de que haya gente. Muy probablemente no haya nadie. Porque está bastante lejos de la ruta del avión. Así que vamos a esperar a que eso sea cierto. ¡Upa! No, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, motorita? ¿Dónde vas, motorita? Motorita loca. Estamos tan lejos, la verdad. Pendiente de que no haya gente por aquí, porque lo mismo que yo estoy haciendo lo puede hacer más gente. Estoy consciente, pero yo creo que estamos en una buena posición ahora mismo. Les veo todo bastante cerrado para el momento. Carga. Y vamos a echar un vistacito, ¿no? Esto para acá. Vendas. Tenemos aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, 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 mira. Un punto rojo bien chidori. No es lo mejor, pero bueno. Algo es algo. Es mejor que nada, definitivamente. Chalequito. Que nos ayuda a cargar más cosas. Epa, esta puerta abierta. Un casco. Munición. Munición. Nada más. No, por aquí no hay nada. ¿Qué tenemos por aquí? Más munición. Bebida energética. Por acá. Nada por aquí. Echar un vistazo aquí al techo. Nada por acá. Bien, bien, bien. Nos estamos armando poco a poco, aunque parezca que no. ¿Por qué cierro las puertas? Siempre los digo, el baiteo siempre es importante, hacerles creer a la gente que no hay nadie es lo más importante. A ver,
Tenemos aquí un cargador rápido. Me gustaría coger una mochila. Es ahora mismo lo único que me hace falta en sí. Una mochilita. No tiene que ser de las grandes, pero una mochilita cualquiera nos vendría de perlas, la verdad. Esta zona es una zona que visita mucha gente, así que... No hay nada más, entiendo. No. Bueno, tenemos otra casa más por visitar, así que vamos a echarle un vistacito. Antes de que llegue alguien más a esta zona. Dejamos la puerta abierta porque esa es la casa que voy a regresar. Acabo de ver algo en el piso, ¿qué es esto? Bueno, más balas. Una mochila, por favor, la necesito. Necesito esa mochila. Sin esa mochila estamos muy mal. Estamos muy mal sin esa mochila. Cierra la puerta, hombre. Sin esa mochila estamos casi muertos, prácticamente. Ya estoy sin espacio, prácticamente. Nada, nada, nada. Hay tiroteo cerca. Supongo que para la zona de los edificios. Así que, cuidadito con eso. Es que no tengo mochila. Lo bueno es que pues ya tengo arma. Que eso ya, tan pronto consigamos otra podemos cambiar. Pero bueno. No quería tampoco tener tampoco. Pero bueno, vamos a coger la moto. La motora poderosa. Y nos vamos de aquí. Nos vamos a ir de la zona. Vamos a ponernos aquí mientras buscamos una zona que podamos movernos. No va a cerrar para la parte de abajo, así que yo me voy a mover a esta zona de aquí. Control 1. Gracias. Me voy a mover a esa zona de aquí arriba, que es la zona donde me mataron la última vez, creo. No, no, no. Me mataron la última vez en el puente. Y vamos a ver si tenemos un poco de suerte. Encontramos que esta zona esté segura. Por el momento no veo a nadie. Eso siempre... Está la puerta abierta, así que puede haber alguien con cuidadito. Puede haber alguien campeando, así que... Hay que echar un vistacito a la casa. Coño, yo mal, entraste aquí sin mirar. A ver, en la casa de al lado hay alguien. No veo a nadie por el momento. Puede haber uno cerca. No lo dudo. No lo dudo que esté cerca. Pero si tengo que apostar, diría que está campeando en esa casa. Pero como no me voy a arriesgar, vamos a ir por el mismo sitio donde vinimos. Cogemos la moto y nos vamos. Porque para arriesgarnos por tontería, mejor nos arriesgamos. Vale, levántate. Muchas gracias. Vamos a conducir un poco por la zona. Ver si podemos ver a alguien por algún lado, cerca de unas casas. Estamos en motora, que el problema es que nos pueden dar fácilmente, así que vamos a dejar el vehículo por aquí. Y vamos a movernos un poquito. Dejamos el vehículo ahí tirado, cosa de no tener que preocuparnos por él. Y vamos a movernos a las afueras de la ciudad, a ver si encontramos a alguien por ahí. Mira, eso está abierto. ¡Epa! Esperaría que vi a alguien salir de esa casa. Bien, 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 bien. Tiro la cabeza. Si no me equivoco, allí vi a alguien salir. También. Este que maté. Tenía cositas. A ver. No hay nada por ahí. Lo primero que necesito es una mochila. Gracias, te doy. No, mira, por eso. ¿Tenía algún arma este? Una M16. Esta. Tiramos esta. Cogemos munición.
Tenemos una mira por 8, tenemos un compensador que se lo vamos a poner. ¿Y ese tipo? Supongo que se habrá ido, pues eso espero. Primeros auxilios, tenemos una mira por 8, que nos va a venir como anillo el dedo. Y vamos a ponerle un cargador rápido para esto, con un vertical y otra granada más. Y ya con esto ya estamos, una máscara balística. Y estamos realizados prácticamente. Vamos a venir aquí, recargamos. Una mira por 8 no es que sea lo mejor que nos puede tocar, pero bueno, es bastante bueno. Sabemos que hay alguien con un vehículo, se movió por esta zona. What the fuck, esto es una M4 aquí. Lol, una M4. Esta es la misma, pero mira, la más munición siempre viene bien. No hay nadie por el momento, parece. Echamos un vistazo por ahí. Aparentemente no hay una caja aquí atrás, ¿no? Parece. Parece que eso fue un arma bugueada o algo así. Vamos a movernos con esta, que tenemos más confianza, o al menos yo tengo más confianza con ella. Ahí está el compañero. A ver para dónde va este. Me vio. Porque se está deteniendo. Se detuvo, así que me vio. El problema va a ser ver dónde se detuvo. Nos movemos del sitio para ver si podemos asegurarnos una zona alta. Echar un vistazo si detuvo el carro. No, creo que no lo detuvo. O los, puede que lo haya seguido el camino, no me extraña. No lo veo, por lo menos. A ver. Mirar para arriba, no vaya a venir por la montaña para arriba. Bueno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a echar un vistazo más para acá. Se tiene que haber ido. Probablemente solamente estaba viendo la zona y siguió. Sí, definitivamente no está por aquí. Voy a hacer un vistazo rápido a la montaña. No me gusta esta mira por 8 para nada. Porque es demasiado. Es demasiado, loco. O sea, prácticamente no ves nada. Pero si tienes una buena posición, puedes usarlo para ganar ventaja. Eso siempre es importante. Así que tenemos esta zona controlada, o casi controlada. Por lo que veo, lo que vamos a hacer es movernos para acá. Cosa de pillar a todo el que venga subiendo. Todo el que venga subiendo de la montaña, de allá abajo, le vamos a pillar. Pues es el plan, ¿no? Bajar un poquito hasta aquí. Echar un vistazo a la casa. No se ve nadie por las ventanas. Echarle un vistazo a esto, que aquí me mataron una vez un tipo campeando con una por 8. Pero yo que escuché algo cerca, pero no. No sé, a lo mejor me estoy volviendo loco. Ya este juego me hace volverme loco, yo creo. Nada por ahí. Epa. Se acaba de meter este en la casa, así que vamos a esperar. No sé si me vio, pero voy a cubrirme, recargamos. Vamos a dejar que respire el personaje. Sigue en la casa y lleva un tiro más feo que la noche. Así que vamos a ver si sale. Se va. Está yendo. No vamos a perder a este desgraciado. No vamos a perderlo. Vamos a ir a por él. Hoy vamos a por todas.
a ver si se queda cubierto o si sale corriendo. Si tengo que asumir. Diría que está ahí metido. Si tengo que asumir, diría que vino de ese vehículo. Míralo ahí. Por ahí que ese es él, ¿no? Creería que vi una cabeza por ahí, pero no sé. Coño, ¿dónde está? ¿Cómo se pudo haber ido tan rápido? Salió corriendo, supongo, montaña arriba. O estará detrás de alguno de esos árboles, que es lo más probable. El problema es que como no sé dónde está, seguir ir para allá es arriesgarme a morir. Bueno. Buena buen posicionamiento, Yomo. No sé si ese era el que me estaba matando. Bien, este fue el que maté ahorita. Y este de aquí puedo casi asumir. Puedo asumir. Con casi certeza. Que este era. Este era el que me estaba apuntando. Esto ya me gusta más. Ponemos esto por aquí. Esto lo vamos a quitar. Esto lo quitamos también. Dejamos esta arma por aquí. Cogemos la SCAR. Vamos a meter un par de balas más. Vamos a ponerle una puya por 4. Vamos a ponernos también... vamos a ponerle un cargador extendido. Le vamos a poner adicionar al cargador extendido un compensador. No tenemos silenciador, lo cual es una pena, pero... Vamos a ponerle aquí esto también. Tenemos ya un arma bien preparada, lista para todo. Este lo podemos dejar, el cargador extendido ya tenemos dos, así que no necesitamos más nada. Recogemos vendas, recogemos analgésicos. Y yo diría que ya prácticamente estamos, tenemos 150 balas, que tampoco es mucho. Pero no está mal, no está mal. Me gusta, vamos a recargar esto. A ver si ahora puedo permitirme, bueno, lo podemos hacer así. Y coger 60 balas. Y así ya puedo cargar 100 y pico de balas. Lo cual me gusta muchísimo más. Estamos en zona. Estamos en muy buena zona. Tengo la mira por 4 que me ayuda bastante. Estamos en la mierda. Como me mate el... Podría... No, yo. Ay, uff. La mira por 4 me traiciona, loco. Estaba tan cerca que ni me imaginaba. Vamos a cambiar esto por la mira por 2. Porque es demasiado arriesgado, yo creo. Vamos a ponernos un kit de primeros auxilios. Y vamos a ver qué más tiene. Mire, una mochila por 3. La mochila por 3 siempre está bien. Van a caer bombas ahora, pero con suerte. Si el cielo no me traiciona. Epa. Sartencito, salvavidas completamente. Mover esto para acá. Cogemos otro analgésico. Y nos vamos a tomar una bebida energética. Por favor, no me traiciones ahora. No me traiciones ahora. Echamos un vistazo. Como me mata una explosión, esto va a ser lo más gracioso del mundo. Para todos, pero... No me mato. Bien, 3 kills. Estamos en buena posición en la zona. Eso siempre está bien. Cambiarla por 2 porque como vieron, ese es el problema de andar con dos armas siempre con una mira larga. El problema es que la mira te puede traicionar si estás muy cerca del objetivo. Pero la por 2 es normal, no es tan mala. Y acaso necesitamos eso, lo que voy a hacer es que voy a cambiar... Alguien está cerca de aquí, lo acabo de escuchar. Mierda. Uf. Bueno, esa... Bueno, de verdad, gastar uno de estos es tontería. Para eso me gasto una venda. Mucho más seguro. No sé cómo no me mató.
Sinceramente, se los digo desde ahora. Podía haberme matado bastante fácil. Supongo. Y esto supongo. Un botiquín, loco. Cargador. Ah, es que estaba súper mal equipado. No tenía casi nada bueno. Es una buena posición, la verdad. Porque sé que va a venir gente bajando. Pues lo que estaba tratando de hacer antes de que el señor de aquí me interrumpiera era esto. Porque así tengo una mira. Porque la por 8 es casi, casi inútil a esta distancia. Ya el mapa está cerrando mucho, así que no creo tampoco. Bueno, llevamos 4 asesinatos. Es una partida bastante buena, la verdad. No, no te lo puedo mentir. Es una partida bastante buena. Quedamos 27. Se va a hacer lo que se pueda, obviamente. Pero ya yo estoy complacido. Como pueden ver, el Yomo está evolucionando. El Yomo está aprendiendo a jugar por fin. Alguien cerca también. Se me olvidó que la tengo en modo un disparo. Y tenía que haberla puesto en automático para esa distancia, pero no importa, funcionó. El tipo era bastante malo y además estaba con un arma bastante basura. Así que bueno, ahora toca la parte fea, la parte aburrida de este mapa, de este que es la parte del camperismo. Pero bueno, el que no campea no gana. Así que esto hay que campearlo ya. Hicimos 4 kills, no estuvimos, no matamos a nadie campeando, sino que fuimos a por ellos. Lo cual me alegro un montón. Tenemos botiquines médicos y todo lo necesario médico. Ok, o sea. Vamos para la zona. Con suerte, este se detendrá. Digo, yo no me detendría si fuera él, pero con suerte, él se cree que me puede matar. No, se fue para allá, ya anda por el otro lado. Se detuvo en las casas, así que con cuidado. Okay, aquí hay que echar un vistacito, vamos a detenernos, echar un vistacito a los árboles. Okay, nada por el momento. Mira, mira, mira. Adentro de la casa están peleando. Esta posición de aquí no me gusta. Así que vamos a bajar un poco más. Allá adentro de esa casa hay una pelea. Es que quiero estar defendiendo. Es que estoy en mala posición aquí. Vamos a cruzar por aquí. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es cubrirnos desde aquí. Exacto. Aquí tenemos una mejor posición para cubrirnos. No nos pueden ver de las casas. Y tenemos el control. Ay, el problema es que no estamos en zona aquí. Pero eso es fácil, ¿no? Nos ponemos una bebida energética. Vamos a jugar a lo perrín. Vamos a jugar a lo perrín. Nos vamos a preparar toda la vida. Para cuando la zona cierre, vamos a ser los últimos en llegar de esta zona. Pues ese es el plan. El problema es que de aquí pueden venir por la parte de atrás. Así que vamos a entrar a la zona por lo menos. Hasta aquí. Aquí ya tenemos una vista mejor. El problema es que como me vean de arriba, me van a matar. Así que no sé si estoy en zona. No, hay que llegar a la carretera para cruzar la zona. Así que lo que podría hacer sería intentar cruzar. Vamos a hacerlo. Quiero una buena posición para defenderme. Así que vamos a hacerlo. Epa. Eso es un disparo hacia. Epa, no, no. Eso no es un disparo hacia mí. Es un disparo hacia este. Va para las casas. Epa, 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 epa. Supongo que por la parte de atrás. Pero bueno. Top 19, 4 kills, no estuvo nada mal, es una buena partida. No debía haber disparado, me delaté. Pero bueno, el Yomo quería ir a por sus kills, así que eso pasa. No pasa nada, una buena partida. Espero que les haya gustado la partida de hoy. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.
body's higher and higher.